la suerte de que la de acá, así que le damos un aplauso. ¡Vamos, Ale! Gracias, Nico. Más fuerte, dale. Fuerte, bueno, como Nico dijo, mi nombre es Alejandro, soy uno de los organizadores, Lean es otro de los organizadores de la NOCO. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca del evento, acérquense. Ahora al final vamos a estar sorteando una entrada. ¿Hay alguno que esté acá que no esté en meetup.com? No debería. Para mí que sí, pero no está diciendo nada. ¿Se lo subiste? Bueno, vamos a estar haciendo. No, no, meetup.com, por eso. Vamos a estar haciendo el sorteo a partir de la gente que puso asistiré en el evento. Así que. De eso depende. Asistiré y que está acá, ¿no? Y tenemos un Bluetooth que sí, mide la gente que entra y si está acá. No, no, se resortea, si no está, se resortea. Lamentablemente, sí. Sí, se resortea. Gente que está acá. Bueno, un poco más acerca de mi trabajo en JavaScript, más puntualmente en Node. Esto que tengo acá son mis stickers. Y no, son puntualmente en Node. Lo voy a regalar. Está medio fálico ahí. Cada uno ve lo que quiere, ese. Cada uno ve lo que quiere. Era un murciélago, pero funciona así. Yo les voy a hacer preguntas y la idea es que ustedes respondan eventualmente. Si no, no nos vamos. Me dan un color, ¿sí? Porque tengo muchos colores y si ustedes no ven, no ven qué color, les toca a uno. Hay uno de la. No, pero bueno. Tiene que ser en esa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Estuvo muy bien, Chris. ¿No? Ok, bueno, antes de empezar con el tema, que es motores JavaScript, un poco de contexto acerca de los motores y la historia y qué, cómo se llaman también. Tiene más por el lado de máquinas virtuales, pero no la que está a nivel de sistema operativo y aplicaciones, sino máquinas virtuales para lo que nosotros llamamos como lenguajes dinámicos, lenguajes interpretados. Y ahora viene la primera pregunta, ¿alguien me puede decir un beneficio o más beneficios de usar una máquina virtual de este tipo, un lenguaje interpretado, un lenguaje dinámico? Correcto. No, ningún. No, no. Corre, no, no, no. Decime un color. Te abstraes del sistema operativo de lenguaje. Te abstraes del sistema operativo de lenguaje. Sí. ¿Color? ¿Verde? ¿Sin más? No te me muevas, sale, que estoy con la cámara. ¿Alguien más? ¿Tenés algo que pasar? ¿Tenés herramientas para formar esto de memoria, Xbox y ese tipo de cosas? Algo que viene de lo que dice él, pero no fue por ese lado, es también yo puedo repartir cierta parte de mi código, cierta transformación de mi código de lo que es mi aplicación y corre en lo que él dice de que me abstraigo, corro en todos lados. Así ¿sí? Es, ¿alguien, es, ¿alguien le suena? Sí, te pones a decir. Bueno, sí. Un millón, 4 billones de dispositivos. ¿Cómo también empieza con eso? Eso vino por ese lado. Y por otro, lo que he seguido de manejo de memoria. De la memoria, sandboxing, ¿no? Sandboxing, algo, un punto muy importante. O sea, está corriendo la aplicación a otro nivel, ¿sí? Está corriendo con otro nivel de desacoplamiento que no tiene permiso como para hacer lo que quiera en el sistema, ¿sí? No puedo borrar todo el file system si estoy escribiendo la aplicación Java. Pero no vas a poder acceder a la memoria donde corresponde y dar un pago por. Muy bueno, muy bueno. ¿Un color? Negro. ¿Negro? No. Eso es color. ¿Verdad? ¿Un color? Y otro punto que viene de lo que. ¿Alguien más? ¿Ahí?
Bueno, para ayudar a eso vienen por un lado performance, que es bastante, bastante discutible, pero como es el punto central de la charla, vamos a tocar. Si ustedes tienen una máquina virtual, lo que les va a permitir hacer es adaptarse al contexto del programa, adaptarse a las necesidades que tenga. Ustedes me pueden decir, si ando con una Fórmula 1 con la 9 de julio y Corrientes, sí, va a ser un motor que anda muy rápido, un auto que anda muy rápido, que tiene muy buenas características, pero igual no va a poder ejecutar su tope de velocidad, no va a poder ir tan rápido como quiere. ¿Por qué? Porque está en una calle transitada, porque hay otros autos, etc. Entonces, ¿por qué tener eso de esos recursos no utilizados, ¿no? Bueno, entonces en las máquinas virtuales nosotros podríamos llegar a tener el hecho de que, ahora, si yo estoy en una ruta, ¿sí? Si yo puedo ir a 200 o 300 km por hora, entonces modificar las características de mi aplicación como para que ejecuten a esa velocidad, para que tengan esa capacidad, ¿sí? Bueno, es algo de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar un poco más, pero es otro de los puntos centrales. ¿Sería optimizar la aplicación para que sí? Es decir, no lazy, usar todos tus recursos de forma lazy. Si yo voy a correr todo mi código o todas las líneas de mi programa una sola vez, ¿por qué voy a, perder mucho tiempo en optimizar eso si es para una sola vez? Entonces, a medida que vaya corriendo tu aplicación, la máquina virtual, el sistema, se puede dar cuenta de que esta función la están corriendo mucho más que el resto. Entonces, tiene sentido dedicarle tiempo a ver cómo podemos optimizar esa función y no las 50.000 otras que tengas. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Qué cambia con respecto a cuál es la otra alternativa de máquinas virtuales y estos lenguajes que estamos hablando? Directamente a head of time o antes del tiempo de ejecución, es decir, tengo mi código, lo transformo, paso por un paso de compilación y obtengo un binario o algo que sea ejecutable, ¿sí? Y eso ya no puedo decir qué partes deberían ejecutarse más rápido, qué partes deberían ejecutarse. No tiene sentido. En el momento de compilación yo le estoy diciendo qué optimizaciones aplicar. ¿Sí? ¿Alguien programa en C? ¿Programó en C? Si se acuerdan del logos de optimizaciones, y tenés diferentes pasos, como por ejemplo para achicar el binario lo más posible, como para ejecutar todas las optimizaciones, no me importa el tamaño del binario, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, antes de seguir, vamos a ir con un par de trivias que espero que... La idea de la charla es que aprendan más de los motores de JavaScript, pero cuestionen todo lo demás. ¿Sí? Y bueno, si se van con más preguntas de las que tenían antes, puedo considerar que hicimos bien entonces. ¿Se ve ahí o no? Un poquito más, sale. Complica la vida. Y acá sería más uno. Repliquemos el número. Bueno, a la izquierda tenemos tres casos y a la derecha tenemos tres casos. La idea es que sean análogos y tengan menores diferencias en qué hago, ¿sí? Básicamente, en todos los casos hay un loop que ejecuta 50 millones de veces. Es un número arbitrario, es algo para decir muchas veces, y buscar que mi motor haga esto de, ok, vas a ejecutar muchas veces, entonces voy a tratar de aplicar todas las optimizaciones que yo tenga disponible como para que vaya rápido. ¿Sí?
intenta hacer eso. No es que lo logre, pero sigan. En el primer caso, un loop, ¿qué hace? Para el 50. Hacer operación. ¿Y cómo entera? ¿Cómo? ¿Cómo entonces no hace nada, pero tiene una operación. ¿Sí? 50, volvemos a lo mismo. Una operación muy chiquita, 5,5, hermano. Sí, lo hago en 2 segundos. Pero son 50 millones de 5,5. Y de forma decreciente. Esto, en el primer caso, la operación es irrelevante, sino lo que estoy cuestionando es cómo hago el loop. ¿Sí? Uno es de forma decreciente y el otro de forma creciente. Bueno, y esto es para ver cuánto tarda, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Levante la mano, ¿quién dice que el caso de la izquierda anda más rápido que el caso de la derecha? La izquierda siempre. Y ahora, todos los que no levantaron la mano recién, ¿piensan que lo otro anda más rápido? No. ¿Qué? Yo estoy igual. ¿Para mí no? ¿Quién me dice que era lo mismo? 1, 2, 3, 4, 2. Bueno, ya, bastante. Claro, depende de dónde lo pongas. ¿Qué fue? Bueno, a eso vamos a llegar ahora en un ratito. La idea es que van a tardar lo mismo, pero no por lo que ustedes pensaron. Es un poco tramposo el primer caso. No tiene que ver con cómo itera el loop, sino con esto. ¿Sí? ¿Qué va a hacer cuando veo una operación que termina en la nada o que no tiene ningún side effect, que no va a ningún lado, directamente por ahí? ¿Sí? La optimización para hacer una operación al aire, que no se asigne a ningún espacio de memoria, que no se asigne a ninguna variable, que no la retorne, ¿sí? Es silencio vacío. ¿Sí? Entonces, tardan menos. ¿Pero por qué? Porque ejecutan 50.000 veces un loop vacío, entonces. Pero aún así no se confíen con el incremento o decremento de los loops. Ahora vamos a llegar a eso. Hay mucha gente que le dedicó tiempo a ver qué digo más rápido. Un comentario ahí, depende de mucho cómo se puede que no te hagan ni siquiera los 5 millones de nada. Porque ahí el compilador va a ver que, ok, tengo loop que no hace nada, perfecto, tengo. Hay máquinas virtuales como la de Java, Hotspot, que va directamente a borrar el loop. Pero en JavaScript todavía no llegaron a esa parte. Pero sí, el paso siguiente sería no ejecutar las 50 millones de nada. Seguro que ni llegaron, porque yo vi un video de P8 que. No, todavía no. Pero igual ejecutar 50 millones de nada. Puro por Dios. Y seguramente otro video de un chabón extranjero que. Igual, en inglés 50 millones de dólares. Era lo mismo, así que sí. O sea, a pasos prácticos es algo constante y algo mejor, pero bastante. Vamos al segundo caso que es un poco más interesante, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? Para no llegar al caso de incremento incremento, elegí uno, arbitrario, entre los dos. Estoy implementando en ambos casos, pero en uno que estoy haciendo la asignación del resultado. ¿Sí? Levanta la mano quien piensa que la izquierda es más rápido, que la izquierda es más lento que la derecha. Porque después te la devuelves. Vamos a la diferencia. Después del segundo ciclo, x sigue valiendo 64, tendría que calcularlo por el mismo motivo que el 5,5. Muy bien. Y aquí nunca se usa, así que tal vez no tendría que asignarlo tampoco. Es más rápido que para la izquierda, pero no por tanto. ¿Se lo equivoco? Hablo de amarillo. Amarillo. También se le limita el pie. En el primer
caso, vamos a ver si entienden la diferencia. Era ejecutar 50 millones de nada, ¿no? Ni siquiera llegaba a ser la suma. Pero en el caso de abajo estoy tratando de hacer una asignación. Estoy tratando de hacer una asignación y salvar, de evitar la optimización que deciden de pasar a nada. Pero como muy bien dijo él, lo que va a pasar es que esto cambia para alguna de las iteraciones, de las 50 millones de iteraciones. ¿Tiene sentido entonces las 50 millones de iteraciones? Bueno, lo que va a hacer el compilador es hostearlo, llevarlo arriba, hacerlo una sola vez y ya está. Entonces, estamos pagando una sola vez una asignación y 49 millones de más. ¿Es un caso de hosting especial ese? No, no, esto es el compilador. Esta es la máquina de la. ¿Sí? Es un caso muy, muy, muy especial de hosting. Y el último caso, mi favorito, vamos a llegar a ver por qué. Y es como muy burdo, ¿no? A la derecha estoy haciendo una multiplicación y una asignación. Acá estoy tomando todos los recaudos necesarios porque tengo una suma y un acumulador y uso el acumulador. Entonces, ya no estoy dentro del caso de, ok, no estás haciendo nada con la variable, ok, no estás haciendo nada que tenga un side effect con el loop. Sí, ya taché eso vos porque tengo un acumulador y lo estoy devolviendo. Entonces, debería estar en un caso que no es optimizable, no hacer nada dentro. Entonces, debería estar haciendo 50 millones de veces una multiplicación y una suma, ¿sí? Contra, ¿sí? Dos operaciones, tres operaciones, no importa. 50 millones de veces algo, ¿sí? Algo. ¿Y a la izquierda? Nada. La pared. ¿Quién dice que lo de la izquierda es más rápido que lo de la derecha? Hola, ojo que los de la derecha son rápidos. Y este es mi caso favorito, ¿por qué? Porque si bien tienen razón esos que dijeron que lo de la izquierda es más rápido que la derecha, acá hay un caso. No se termina pasando de número. En el que está a la derecha. Llega. Vamos a resultados. Es más, tenés el mismo lado. Vuelta negativo. Bueno, entonces, sí, tiene sentido. 50 millones de nada es en general más rápido que 50 millones hacer dos operaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué encontré ahora haciendo pruebas? Resulta que para Firefox estas dos cosas son iguales. Porque todos son constantes en el Forest. Pero me refiero a esa operación, no un número, y ese número no cambia. Una vez que yo corro esos 50.000 cosas, no me da un número fijo que no depende de nada. Sí. Pero hacer llegar a este número era repasar las 50 millones de iteraciones. Claro, si lo corres en un runtime, pero si el compilador se da cuenta que eso es un número, sí, lo podría resumir a un número. Sí, no se da cuenta. Sí, no. Claro, si el compilador puede hacer la cuenta y poner el resultado y salir como. Sí, sí, pero no. También puede desarrollar el loop. Entonces desarrolla el loop. Depende de cómo. Más rápido que hacer todo el tiempo. Depende de muchas cosas. Primero, depende de si decida optimizarlo, cuánto decida optimizarlo. Está bien, sí. En un compilador como en C o on demand, sí tendría sentido eso que vos decís, de que podría adelantarse. Pero en una máquina virtual, esto, si lo pongo por primera vez, debería optimizarlo por primera vez y tardar lo que tarda. Siempre por primera vez debería tardar. Sí, la cuenta hay que hacerla una vez, en algún momento hay que caer la cuenta, sí. Y para esa vez, tarda lo mismo. ¿Por qué? O sea, y para eso puse esto. Chequeo el resultado de hacer la cuenta. Y en Chrome, por ejemplo, tiene un hit en performance. Obviamente, hacer 50 millones contra no hacer nada. Pero en Firefox, los dos son lo mismo. Y el resultado está bien.
Las dos son lo mismo de rápido, o las dos son lo mismo y lento. Las dos son lo mismo de rápido. Le vamos a usar Chrome, más allá. ¿Dónde? Sí, ahora la pregunta es si Firefox era el más performante porque hace las dos cosas al mismo tiempo, o si el otro caso es como el caso tonto y tarda tanto en hacerlo como el otro. Claro, o sea, puede ser que es más performante o que en realidad no, porque para no hacer nada tarda lo mismo. Ok, y para eso, que les decía lo de incremento de decremento, hay un test de JSPerf que se tomó un tiempo para hacer el cacheo de una byte. Bueno, todo esto está libre de optimizaciones, ¿sí? O sea, efectivamente se va a ejecutar la línea cuando manda los recaudos arriba, que sea un array y lo llene con números random, y está utilizando el array, ¿sí? Está chequeando. Entonces, todo esto se tomó con Dudel, pero Dudel menos que el otro. Efectivamente se va a ejecutar una operación por cada iteración de los loops. Y bueno, hay gente que se dedicó a hacer todo esto y tiene bastante sentido. Esta es una versión local de JSPerf, no está más arriba, pero lo pueden levantar ustedes también. Y hay uno que agregué que es un rolling que dijo Clary, creo, que esto sí lo hacen los compiladores en C, se hace esto, y en general es más rápido también. Y agregué el empty loop para que lo miren. Y no lo tenemos que esperar porque lo corrí. Esto es en Chrome. Y para que se den una idea, más o menos, ¿no? Se puede ver. No cacheado. Cacheado es un poco más rápido. El while es un poco más lento. El do while, este sí, le va muy mal. Por alguna razón. Los pre-incrementos le va más o menos igual. Pre-incremento más cacheado le va peor que el anterior. No sé por qué. Y el map, para los que les gusta funcionar, les va muy mal. Ouch. Bueno, y para que no saben, el costo de hacer nada es 1.500.000, ¿no? O sea que estamos casi en no hacer nada en todos los casos. Y ahora con esto, lo que les quería decir es que no lo tomen tan pecho. Es decir, este que salió más rápido acá, no me interesa, pero entre los otros, cachado o no cachado, ahora vamos a llegar a ver algunas optimizaciones. Y en realidad es como que, sí, usen el que a ustedes les parezca, en realidad en estos dos no, sino en estos dos, o el prefijo o el postfijo. Usen el que a ustedes les parezca más semántico, porque lo que hice fue correr eso de recién y ver cuál era. 10 veces en cada navegador, ¿sí? Safari, Firefox, Chrome, y ver cuál era el más rápido. Estos son los resultados. A Chrome le gusta mucho el for loop, muy corriente, pero en igual cantidad, duelo. Que habíamos visto que antes le iba más o menos un poco peor. Pero el decremento más o menos, para Safari también le gusta mucho el for loop, pero también le gusta el for loop con prefijo. ¿En el mismo motor? No. No, cambia de implementación. Eso es para la vista. Para la vista, para la vista, es el Firefox. Le gusta mucho, mucho el for loop. Y el for loop con prefijo, más o menos parecido a Safari. Pero por alguna razón también le gustó una vez el for loop con decremento. ¿Por qué? Bueno, entonces la idea es que ustedes elijan uno y ¿dónde estamos? El while loop, acá. Ya vamos a ver. Que en realidad esas son optimizaciones del compilador que llegaron a esa construcción, a ese blob. Están siendo tan rápidos como un for loop.
¿Sí? O sea, es decir, que en estos también podrían serlo si le dedican tiempo suficiente. ¿Sí? Pero en general deberían ser todos análogos. Entonces, bueno, lo que hice es ir por la historia de los motores de JavaScript y ver qué cambiaban. Resulta que encontré un punto de inflexión entre el 2006 y 2007. Y encontré que hasta ese entonces todos los motores eran bastante sencillos. ¿Sí? O simples. Lo que hacían era agarrar el código, transformarlo a un abstract syntax tree o una AST. Para los que no estén familiarizados, una AST lo que va a hacer es omitir comas, paréntesis, llaves, espacios, puntos y comas, etcétera, etcétera, y va a representar sus bloques y statements en nodos de un árbol. ¿Sí? Entonces lo que hacía después era agarrar a esa AST, pasarlo a bytecode, que bytecode es una representación interna de las máquinas virtuales. Para que se den una idea, bytecode vendría a ser una serie de instrucciones bien definidas y también se puede considerar como una representación portable. Es decir, por cada instrucción que tengan representando un código, no va a cambiar entre las diferentes arquitecturas de CPU. ¿Sí? Es decir, entre una ARM como un dispositivo móvil y una máquina desktop como de 32, 24 bits, van a ser las mismas instrucciones de bytecode. Por el otro lado, código nativo, código máquina, sí va a ser específico a la arquitectura del CPU. ¿Sí? El código máquina que corre acá no es lo mismo que el código máquina que corre en las CPUs ARM y así sucesivamente con otros, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa vendría a ser la fase de parseo. Y lo último, para ejecutar el programa, vendría a ser algo que yo llamo ahí una fase de ejecución, que normalmente se llama, se describe como un switch gigante que por cada instrucción en el bytecode que tenían acá salta a la lógica para esa instrucción, al código que representa la instrucción de bytecode. ¿Sí? Y como en la mayoría de los lenguajes de alto nivel, JavaScript no va a exponer manejo de memoria explícito, sino que ustedes van a poder crear objetos, dentro de objetos podría ser arrays y otras cosas. Y eso lo que va a hacer es que el motor internamente aloque memoria que va a vivir en la sección del heap de su programa. ¿Sí? Esos objetos también pueden ser referenciados y eventualmente para que reutilicen esos pedazos de memoria que tenían inicialmente libres, van a necesitar lo que acá nosotros llamamos un garbage collector. ¿Sí? Y bueno, hay diferentes estrategias para implementar garbage collectors, hay diferentes categorías, pero lo vamos a dejar un poco para el último. ¿Sí? Bueno, resulta que esta arquitectura terminó siendo relativamente lenta. Cuando lenta nos referimos a en comparación con un programa compilado con C, con los compiladores de C, que después de que todas las optimizaciones están aplicadas. Y bueno, un grupo de gente muy muy inteligente empezó a trabajar sobre mejorar esta arquitectura. Lo hizo en los 70 para Fortran, en los 80 para Moto. ¿Se usó Moto? No, en la UTN no usaban aquí. Y Cell también. Y lo que dieron es este concepto de optimización adaptativa. Y básicamente la idea es identificar tus pedazos de programas que se ejecutan reiteradas veces
y compilarlas en tiempo de ejecución, ¿sí? O normalmente también de ahí el nombre Just-in-Time Compilers o compiladores JIT, ¿sí? Entonces, después de compilación, estas funciones o pedazos de código no tendrían ningún overhead para ejecutarse, ¿sí? Cuando previamente, solo con el intérprete, si a esto lo vamos a llamar intérprete, ustedes tenían que pasar, hacer la transformación de bytecode a lo que sea que represente esa instrucción de bytecode todas las veces que quieran ejecutar eso, ¿sí? Hay algo implícito ahí que tenían que pagar, y cuando lo compilan, no lo están pagando. Y ahí tenemos la flechita de vuelta, que quiere decir que acá podemos aplicar todas las optimizaciones y optimizaciones agresivas y basadas en que asumo mi programa en lenguajes dinámicos, no tenemos ocupado, no tenemos nada, entonces yo asumo ciertas cosas y optimizo por mi compilador, ¿sí? Entonces todo eso puede dejar de cumplirse, puedo ya no estar en ese contexto que ya había asumido, entonces lo que voy a hacer es, si ya no se cumple, voy a deoptimizar el paso anterior o bueno, la base para los motores JavaScript que tenemos hoy en día más avanzados vendría a ser esta. Vendría a ser la parte de arriba del intérprete, ¿sí? Lo que ya hemos hablado, y dos compiladores adicionales. A la izquierda, uno que optimiza el tiempo de compilación, y a la derecha, uno que optimiza el tiempo de ejecución, ¿sí? Normalmente este lo que va a hacer es recibir va a depender fuertemente del tipo de datos que recolecte el sistema, y generalmente se llama el optimizador especialista en tipos, tipo de especialista. Y en la izquierda generalmente se va a encargar de crear encaches, pero vamos a ver qué son, y juntar información para el segundo, ¿sí? Entonces, con esta arquitectura, también en ese entonces se pensó en mejorar la performance para el acceso a propiedades en lenguajes dinámicos, ¿sí? Y esto que hablamos de encaches tiene que ver porque se pensó para hacer. Y después resulta que sirve en ser todos son eventos, y por ejemplo los operadores de suma, de resta, multiplicación son todos eventos, están tan dinámico que eso tenía un kit en la performance bastante fuerte. Entonces, la idea de inline caches es salvar un acceso rápido para la propiedad. Es decir, la primera vez que acceda a una propiedad, por ejemplo, de un objeto, va a usar la parte lenta o el camino lento, pero va a ir guardando todos los pasos que necesitó para llegar hasta ahí, ¿sí? Para que se den una idea, las variables globales, las variables de closures, incluso la prototype chain puede ser optimizada por inline caches. Imagínense que después de hacer esa implementación de inline caches para el acceso de propiedades, acceder a un objeto con una prototype chain de 100 objetos detrás podría tener la misma performance que acceder a una propiedad de un objeto que no tiene prototype. Si quieren lo recorrer una prototype chain de 100, o sea, lo que nosotros consideraríamos como recorrer, podría tener la misma performance que acceder a una propiedad de un objeto en el primer. ¿Sí? Eso por la memoria básicamente vendría a ser como un caché para objetos, pero ustedes no están viendo, nosotros pensamos que no están o que puede llegar a ser poco performance.
pero solo implementando inline caches podrían llegar a tener un incremento de performance mucho mejor. Y bueno, tengan en cuenta que si el código para esta parte, la parte de, enfocada en tipos, si ustedes están teniendo muchos cambios de tipos en su código, van a hacer que el side effect vendría a ser que se compile muchas veces y después de una sucesiva cantidad de cambios en los tipos, va, en algunos casos va a desistir el compilador y va a marcar, va a penalizar el código marcándolo como no optimizado. No sé si también el cast a la variable. En realidad, acá no tenemos cast, pero sí tenemos variables. Es decir, que una variable que vos 50% de las veces lo usás como número, otro 50% lo usás como string. Sí. Ejemplo, función suma AB devuelve A más B, la llamo 100 veces con dos números y la llamo 100 veces con strings. Sí. Eventualmente, después de cierto tipo, tiene que cumplirse que se optimice, ¿sí? O sea, después de cierta cantidad de... Una vez que se optimizó y cambia, va a tener que recompilar. Si ahora, si eso sucede muchas veces para los diferentes tipos que tengas, array, objeto, ¿sí? Y de parte del intérprete o compilador, ¿qué tipo de feedback tenemos que nos diga esto fue optimizado directamente? ¿Hay una herramienta? Sí, ¿no? Sí, sí. Es todo específico a la ADM, pero si querés hablamos un poco de eso. Porque, por ejemplo, V8 tiene todo para decirte qué fue optimizado. Cuando digo V8, también Node le puedes pasar los flags, los mismos flags que le pasas a V8, o a la shell de V8, y te va a decir qué fue optimizado y qué fue deoptimizado y por qué. Y se ve que muchas veces son de que se optimiza, cambia de tipo tu variable, se tiene que reoptimizar y en cierto punto dice, no, está. O sea, en ese caso te convendría usar dos variables, por ejemplo. Sí, definitivamente. Eso son las dos opciones. Definitivamente, sí. En fin, no piensa casi en la economía. En cierto punto, sí. De hecho, dice, no puedo optimizar para todos los casos. ¿Sabes? Es decir, o tratar de ser más específico o hacer dos variables, pero ese es que es la idea. Pasemos a un caso de mundo real y no algo imaginario, que no dista mucho de lo anterior. SpiderMonkey, ¿quién me puede decir de qué browser es el mundo real? Firefox. ¿Quién fue el primero? Firefox. esa era la versión más optimizada. Alto timeout. Y lo que va a hacer es, bueno, esta caja ahora está contemplando la parte de parsing y de ejecución, que es lo que normalmente se llama intérprete, y va a recibir el código, va a transformarlo a bytecode, y después de que cierto threshold o cierto umbral aplique para tu código, el sistema va a decir que necesita optimizarlo y va a utilizar el BaseMG, que es el primer compilador o compilador de baja latencia, el que compila más rápido, pero que no necesariamente obtiene el código más performante en sí. Y una vez que pase un segundo umbral, es decir, si tu función empieza a ejecutarse mucho más, creo que en SpiderMonkey es 100, después de 100 veces, tu función lo que va a hacer es, va a entrar a IceMonkey y va a decir, ok, bueno, con el bytecode de la función más el tipo, la información de los tipos que consiguió el sistema, tanto el intérprete, como traducir el código máquina. ¿Sí? Y bueno, esta fecha que acá vuelve a baseline shift, es lo que hablamos de acá. Cada uno de estos dos compiladores, en el caso de
quejarse de cumplir las reglas, por lo que yo estaba asumiendo cuando apliqué la compilación, tenían que volver al sí o sí al intérprete. En el caso de Spider Monkey mantiene, based on ship, la representación interna todo tipo actualizada, con lo que en el peor de los casos Spider Monkey va a deoptimizar o va a recaer en el based on ship, pero no va a volver al intérprete, ¿sí? Entonces no va a tener tanto hit en la performance. Siempre que haya un cambio de tipo en el código que estábamos hablando, usas variables para todos los tipos que se te cante, este compilador va a cumplir con todo eso. ¿Sí? ¿Quién nos puede decir? Edge. Internet Edge. Ahí dijo. Ponce. La gente de. Ella se llama Edge. ¿Color? Púrpura. Púrpura, esto es lo más cercano al púrpura. Dame otro que se tenga. No, pero púrpura. ¿Listo? Dale. Está trucho. Gracias. Bueno, Chakra no está muy distante a lo que era Spider Monkey. Más o menos lo mismo cambia. Va a tener un intérprete, va a tener un optimizador de baja latencia y un compilador de. Especializa girando mal, ¿sí? En el caso de Chakra Core, que es más normal, ambos compiladores van a deber utilizar al intérprete. Pero lo más interesante de Chakra es que va a poder disparar threads adicionales. Es decir, si están corriendo Chakra en un sistema que tiene 4 cores, lo que van a poder hacer es paralelizar la compilación, tanto compilación como recolección de memoria en otros tres cuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Acá es error de mí. Me están matando. Es una turquesa. Estamos. Igual que acá estamos tirando turquesa. Estamos. Rojo. Cian. ¿Cuál sería? Es un turquesa. Bueno, para lo que escuchamos, P8, el motor de Chrome, el que estamos hablando recién, que es uno de los que más optimizaciones aplica. Y ahora se empieza a poner un poco complicado. V8 tiene un setup de 4 capas o 4 tiers. Va a contar con un intérprete, que es un niño, un compilador de baja latencia y 2 compiladores que especializan en tipos. ¿Sí? Recientemente, en las últimas 3 versiones, creo, 4 versiones, agregaron lo que debería ser el intérprete. Y no tengo entendido que no está aprendido para todas las arquitecturas, solo para dispositivos móviles, decían. Pero la idea es que reemplace en algún punto el compilador de baja latencia. Que se habilite, por lo tanto, para todas las arquitecturas, ¿sí? Este de acá, Full Potion, va a ser muy parecido al que teníamos acá y al que teníamos acá. Todos se van a encargar de mantener esto de inline caches y ayudar a juntar la información de tipo. ¿Sí? Ale, perdón que te lo doy. Lo van a venir a correr en cualquier momento, no sé cuándo, que te aviso por duro. No pasa nada. Nos corremos nosotros. Y acá viene el caso interesante, antes de que no esté esto, lo que se pasaba era la AST, ¿sí? Es decir, no había ninguna otra representación interna en V8 y no había ningún intérprete. Esto para las máquinas virtuales es como, fue bastante raro, pero lo hizo bastante bien. Y lo que hacía era compilar de una. Este de baja latencia compilaba relativamente rápido, con un código más o menos. Y eso le producía buenos resultados. La única razón por la cual agregar esto es que no incluye a dispositivos con bajo memoria como dispositivos móviles,
esto vendría a ser lo óptimo cuando tenés memoria de sobra. Pero bueno, ahora lo van a intentar de precar para ir por internet. Ahora, lo mismo con estos dos, Turbofan es el más reciente, creo que en los últimos dos años, o un año, se agregó. Ambos se especializan en tipos. Crankshaft lo que tiene es la mayor parte de optimizaciones, si se quiere legacy, o lo que es CMAS 5. Y Turbofan nace de la necesidad de optimizar ECMAScript 6 en adelante, por lo que internamente son muy diferentes. Se puede ver, uno tiene rectángulos y el otro tiene una rueda. Se basan en conceptos completamente distintos. Este usa una representación interna un poco más laxa y aplica las transformaciones en esa representación. Este tiene algo más tradicional y pasa por representaciones internas de alto nivel, nivel medio, nivel bajo, y aplica transformaciones en todos los niveles. Y la idea es que este se vaya a migrar todas las optimizaciones que están hoy en día en este, migrarlas a Turbofan y sacar estos dos y quedarse con esos dos. Esta pregunta. ¿Acá los dos laburan a nivel AST para optimizar? Hasta entonces sí, todos. Bueno, o sea que no, todos. No ven el baño. La idea es que cuando saquen este y quede este solo la necesidad de este, ya van a dejar de pasar. O sea, van a hablar con bytecode con los demás. O van a seguir, pero van a tener algo ahí medio raro. No digo, porque el AST me parece que te da más información que el bytecode y te debe permitir optimizar cosas más piolas, me imagino, no sé. No necesariamente. A este punto, las mayorías de optimizaciones son, bueno, necesariamente con tipos. Y la AST es como que... Ok. algo que dice él y está relacionado. A este nivel voy a llegar a optimizar cuando ya esté corriendo en la aplicación, cuando ya tenga idea de qué está haciendo tu programa. Si lo optimizo de una con esto, lo más probable es que yo tenga que optimizar inmediatamente porque lo que asumí estaba mal. Y resulta que vos querías usar esa variable como mapa, querías usar esa variable como un array de objetos, un array de enteros. ¿Sí? Entonces va a llegar ahí solo cuando tenga ya un perfil. Otra cosa que no dije. Este es el primer motor que vemos que va a tener un profiler específico y en vez de cantidad de iteraciones que tu statement o tu función se ejecuta, va a medir en proporción de tiempo de ejecución. Si la función tiene una buena proporción, un 30% o un 50%, va a decir, pará, vamos a optimizarla o vamos a optimizarla muy en detalle. Pero no se fija en... Y este es otro que está arquitecturado en cuatro niveles, pero en cuatro niveles bien específicos. El intérprete va a recibir el código. A esto le va a pasar bytecode. Acá me parece que ya la fiaca dio para adelantar, pero ahí va bytecode más tip. Acá bytecode más información de tipos, más información de tipos, y acá va bytecode. Lo mismo, este es muy parecido a SpiderMonkey. Después de cierto umbral, se va a decidir utilizar el baseline compiler a partir de 10 ejecuciones por stream, o si la función se llama más de 6 veces. Para el dataflow, que es ambos estos especializan en tipos, si es más de 100 veces o 66 veces por función, se llama más de 66 veces por función, va a empezar a aplicar este para la optimización, y si es más de 10.000 veces por statement, empieza a aplicar este, que es el más específico y más avanzado en cuanto a optimización. Un detalle en ese es que tiene como componente adentro LLVM, que es un proyecto completamente aparte de motores de JavaScript. En otros contextos también, y acá en este compilador lo están utilizando como backend, es decir, van a recibir el bytecode más la información de tipos que hayan colectado, recolectado estos tres,
y va a transformar eso en una representación interna de bajo nivel, se lo va a pasar a LLVM y el output de LLVM es el código máquina, ¿sí? LLVM es un compilador que aplica un montón de optimizaciones. Y bueno, ahora también están trabajando, también lo agregaron otro backend, pero solo para máquinas OS X. Pero la idea es elegir las optimizaciones de LLVM que ellos hacerlo una sola vez. Y bueno, esto todos los motores que vimos están aplicando y se llama Loop by Common. Otro de los más directos, si se quiere, es tengo mi loop, tengo una función y también me aseguro de que tiene un side effect, ¿sí? Estoy asignando el resultado de la variable, o sea, que esto sí o sí se va a tener que ejecutar una vez por loop, por iteración. La optimización más directa vendría a ser, ok, tenés una función, acá estás llamando la función 10.000 veces y tu función cumple con ciertos requisitos. Bueno, copio el cuerpo de la función y lo pego acá. ¿Por qué? ¿Por qué vendría a ser eso más rápido? Porque vamos a hacer la llamada del stack. Muy bien. Esto por ahí, si ustedes lo analizan en JavaScript, no tiene sentido que sea más rápido que esto porque es el mismo código. Pero en lenguajes de bajo nivel como Assembler, esto es una operación y esto es una llamada a una función. Con lo cual, inmediatamente que entro a la función, el lenguaje de bajo nivel tiene que guardar el contexto previo, es decir, los registros del CPU, etcétera, etcétera, que tenía antes, hacer lo que yo tenía que hacer, que en este caso es algo trivial, y antes de devolver o de hacer el retorno de esa función, resumir el estado previo, ¿sí? Queda así, me estoy agarrando. De ahí que es bastante directo. Y este es uno de mis favoritos, y no aplica solamente a loops, no aplica solamente a expresiones, sino también a asignaciones. Que es, si va a la nada y si no tiene side effect, lo más común es que no va a nada. Si no lo estás, igual no lo estás usando. Yo no lo voy a usar, pues no hace nada. Tampoco debería ser el loop. Claro, sí, no. El paso siguiente que habíamos hablado es el hotspot de Java para decir, ok, bueno, pero es un loop que no tiene nada. Está bien, esta optimización podría aplicar con otras cosas, ¿no? Y aún aplica el hecho de sacar esta línea, o de sacar las líneas. Ahora, si el loop está vacío, sí, el siguiente paso se llama sacar el loop. Pero, bueno, habíamos hablado de estrategias para los garbage collectors, ¿sí? Hablemos un poco de qué diferencias tienen entre todas esas. Como verán, se pusieron de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas no tanto. Los garbage collectors generacionales van a diferenciar entre objetos recientemente creados o objetos que duran en el tiempo. Van a asumir que los objetos que se crean más nuevos van a morir antes que los objetos que duran en el tiempo, ¿sí? Y en esta estrategia generacional lo que va a hacer es los nuevos objetos se van a crear en la NURSE y los objetos que duren en el tiempo se van a promover a un lugar que se llama TEN, ¿sí? Separar los tipos de objetos. Después tenemos el tipo de garbage collectors que son incrementales. Es decir, que van a mechar trabajo entre el garbage collector y el programa principal. Por el otro lado tienen los stop the world que van a parar inmediatamente el programa principal y hasta que no terminan un recolectado completo no van a seguir. Los incrementales pueden separar en diferentes pequeñas pausas, por lo cual esto debería, en teoría, reducir el tiempo total de pausas.
Y después se pueden separar entre precisos o conservativos. Los precisos pueden identificar todas las referencias en memoria. Aquellos que son conservativos van a mirar a patrones de memoria para decir si son referencias o no. La última, los conservativos pueden terminar en lo que debería ser falsos positivos, pero no es un problema, no siempre es un problema.